La primera marcha que hemos podido escuchar es O Pecador. Es la primera vez que se ha tocado en público y algunos detalles sobre ella es que se basa en una canción espiritual de principios del siglo XX, aunque su primera grabación musical conservada es de 1959. Adaptada posteriormente por un músico danés y después la cantante Nina Simone la popularizó en todo el mundo. Ahora podremos escuchar Pangelingua, que estrenamos el pasado concierto de Cuaresma. Este himno eucarístico de Santo Tomás de Aquino se convirtió curiosamente en una canción melódica de la mano del compositor Juan Carlos Calderón. Esa composición es la que se ha adaptado al ritmo de marcha profesional que ahora podremos escuchar. Sus composiciones fueron siempre muy reconocidas y ya forman parte de los cantos litúrgicos más populares. Incluso fueron traducidas también a otros idiomas y algunas de ellas adaptadas a bandas y agrupaciones musicales, como es el caso de la que vais a escuchar ahora.
Compuesta por José Manuel Mena, reconocido compositor, y está dedicada al titular Cristífero de la Hermandad de la Paz de Sevilla. En esta ciudad es un clásico, que es la primera marcha procesional que suena el Domingo de Ramos al salir el misterio que preside nuestro Padre Jesús de la Victoria en su sede canónica. La siguiente marcha que vamos a escuchar es nuestro Padre Jesús de la Victoria. Su adaptación para que pueda ser tocada por una agrupación musical fue de Manuel Rodríguez.
La realizó en 1971 para su difusión por parte de la agrupación musical Santa María Magdalena de Barahal de Sevilla. A Jesús, a mi Señor, a Nazaret.